Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome, thank you for being on time. Nice to see you evening, one teacher. More time. Good evening, welcome. Let's start. It's Friday, right? It's Friday. Y el cuerpo lo sabe, right? It's Friday. So, nice. Nice to see you. So, my goodness. Ya se fueron de vacaciones, porque solo hay 9. ¿Y los demás? ¿Las demás almas dónde estarán? Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you for your cameras, okay? Vamos a ver, no lo veo algunos. Nice, nice background, Eric Daniel. Nice background. Good evening, Miss. Good evening, Aida. Nice. No vienen los demás, ¿ves? Seguimos 9 aquí. Dios santo, y si paso la asistencia a la mitad, va a faltar al final. So hay que esperar un poquito que vengan. Mientras, pues, vamos a platicar. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Jennifer. Rachel, how are you, Rachel? I'm fine, thanks, and you? I'm extremely excited because it's Friday. Yo emocionada porque hoy es viernes. Okay, nice, thank you. Let's see, Jacqueline, Aide, what about you? How are you, Jacqueline? I'm fine. Okay, you are fine. Nice. Francisco, Javier, how are you? I'm fine, teacher. I'm fine. Okay. Aida, what about you? Aida Marisol. I'm amazing. Okay, I'm amazing, right? I'm amazing. Okay, perfect. Very nice, very good. Okay, so let's see. Vamos a ver, Claudia, Jocelyn. What day it's today, Claudia? Today is Thursday. Okay, so today is Thursday. Okay, very nice. Okay, today is Thursday. Very good, very good. Let's see, Eric Daniel, what's a today date? Eric Daniel, what's today date? Today is Thursday, 14 July 2022. Yay, very nice, good. Okay, today is Thursday, right? No, Tuesday is martes, right? Thursday, today is Thursday, July 14th, right? 2022 or 2022. Okay, very nice. Vamos a ver, Claudia Jocelyn. How do you spell your second name? How do you spell your second name? My second name is J O S E L I N. Yay, perfect, very good, okay. Daniela, how do you spell your second last name? Your second last name. My second last name is G L O R. L
O R I B E E L. My goodness, your second last name is O R T I S C. I'm sorry. Second last name. My goodness, Daniela, second last name. Es que me confundo, teacher. Traté, siempre yo sé, va, que uno se pone nervioso y que me va a preguntar a mí, pero usted ya le dije, usted tranquilo, usted relajado, ¿verdad? No se me ponga tenso en la clase, porque yo sé que sí saben, lo que pasa es que el nervio le actúa ahí, ¿verdad? Y hace que uno se confunda, entonces usted tranquilo, fresco como la lechuga, ¿va? Vamos a ver, José Roberto, how do you spell your last name? My last name is M-I-N-J-J-I-N-B-A-R. Jorge, my goodness, me dijo M-E-N-I. En lugar de la M. Y me dijo, am I. Pero está bien. Ahí vamos aprendiendo. Jorge, ok, ahí las vocales. Hay que practicarlas un poquitito más. Ok, las vocales. Y ahí vamos a ver los números. Vamos a ver si se acuerdan de las tablas de multiplicar. Híjole, esto es como la PAES, para decir Gabriela. Esto, pero ni allá en el bachillerato me aprendí los quebrados, menos ahorita los enteros. Vamos a ver. Pausa, Miss. No, si vieran que hice el curso ejecutivo de venta y nos tocó la regla simple de tres y yo. Bueno, pues a usted le vamos a preguntar. Y yo enseñándole a mi hija a multiplicar, a sumar y a dividir. Y voy a verlo, y voy a ver eso ahorita de la ley. ¿Qué? Bueno. Bueno, los números, pero estos son en inglés. Vamos a ver. Le va a sumar 3. Vamos a hacerla facilita. Vamos a sumar 3. Yo le voy a decir el número y usted le suma 3. Brenda Adriana, 11. Brenda Adriana, está en mute. Fourteen. Todos han de estar ahorita, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? yo soy bueno sumando, yo soy buena sumando, dice. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Flor Elizabeth. Vamos a ver, sumando 3, Flor, 25. Facilito, mire, 25. 28. 28, very nice. Claudia Beatriz, 19. Claudia Beatriz, 19. Perfect, 22. Let's see, Veronica, Celia, Veronica. Let's see, 29. 32. Okay, 29. 30, ¿verdad? 32. Okay, 32. Nice. Vamos a ver, Aida, reenganche. Ya le preguntamos, pero si no le pregunto una suma, se va a enojar Aida. Vamos a ver, Aida, uno facilito le vamos a poner. Let's see. 12. 15. 15. Okay. 15. Okay. 15. Nice. Acuérdense que del 13 tiene que sonar ese teen. 13, 14, 15, 16. Yo lo exagero, pero para que usted lo escuche, right? 17, 18, 19,
teen. Hasta ahí llegan los teen, right? Porque los otros ya son el 30, el 40, el 50. Ya no tengo que dar ese teen al final, sino que digo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Ok. Nice. Vamos a ver. Y restar pueden. Pueden usar los dedos, no hay problema. Tengo dos, no vamos a hacer muy grande la resta. 50.800, le quitamos 3.200. ¡Ah! Queda paralizada con esa resta. Vamos a ver, Flor Elisa, ¿quiere hacer una resta? No, teacher, es que le pienso de que mi router se dañó. Entonces, para conectarme a la clase puse datos, solo que no sé hasta qué tiempo de la clase me pueden durar. Le digo porque, por la asistencia, ¿verdad? Híjole, no he pasado la asistencia, o ya la pasé. Ya ni me acuerdo. Ay, no, es que como miren, no la he pasado. No, no la he pasado. Y nadie me dice nada. Es que miren, como vengo de otro grupo, paso la asistencia ya dos veces. Después voy para otro grupo, paso la asistencia otras dos veces. Llegó un punto en que ya no me acuerdo si con este grupo o con aquel grupo la pasé. Ay, no, ya, ¿qué les puedo decir? Los años. ¿Ah? Los años. No, bien, tengo que pasar asistencia. No, pero decime cómo lo vas a hacer, que necesitas. Hola. Be careful ahí, ¿alguien se le ha activado el micrófono? Sorry, miss. Vaya, no, ya le vamos a decir cómo lo va a necesitar. Ya le vamos a decir, espérese. Bien, la asistencia, por favor, dígame. Sí, está aquí presente Agustín Alexander. It's me. Nice. Aida Marisol. Present. Thank you, Beatriz del Rosario. Present, teacher. Nice. Brenda Adriana. Present. Nice. Celia Veronica. Present. Nice. Claudia Beatriz. Present, teacher. Thank you. Claudia Jocelyn. Present. Nice. Daniela Gloribel. Present. Nice. Edwin Ernesto. Edwin no está. Elisa Arely. Here, teacher. Nice. Eric Daniel. Here. Nice. Eric Daniel, Flor Elizabeth. Present. Nice. Francisco Javier. Present, teacher. Nice. Gabriela Arely. Gabriela Arely. No. Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Nice. Gedeón. No lo he visto, Gedeón, hoy. No, no está. Jacqueline Aite, ahí está. Present. Jenny, nice. Jennifer Rachel. Present. Nice. Jorge Antonio. Jorge Antonio, no. Jorge, I'm sorry, José Edgardo. José Edgardo. No está. José Roberto. It's me, teacher. Nice. Juan Carlos. Present. Juan. Thank you, Juan Carlos. Carla Liliana. Present, teacher. Thank you. And that's it. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So lo siento que ya me había escapado la asistencia. Pensé que ya la había pasado. Bien, ahí no se preocupe. Ahí con el Inter ya tiene ahí su asistencia asegurada. Bien, bueno. Se acabó la clase de matemática por cuestión de tiempo. Se cancela las operaciones matemáticas y nos vamos al manual. Bien, llegamos ahora a la mitad del módulo. Okay, so 2 weeks. We are in the middle of the course, okay?
So we are in the middle of the course, in the middle, okay? En la mitad del curso, right? We are in the middle of the course. So, para ahora, a la medianoche, ¿verdad? Usted tiene que tener completa la sección 3 y el midterm exam. Es el examen de mitad de curso. En teoría, usted eso ya lo tiene para ahora a la medianoche, ¿ok? El día lunes estaríamos iniciando en la plataforma la sección 4, ¿ok? So, eso para que usted lo tenga ahí. Sorry. El middle exam está siempre en la sección 3 o hay que buscarlo aparte. No, como digo, puros datos, entonces me cuesta más. Es más lento, me cuesta más usar la plataforma. Sí, pero no, ahí está. Cuando usted termine la sección 3 y le da next, ya le va a aparecer el midterm exam. Ahí está seguidito. No se vaya a ir a la sección 4 porque está dando, saltándose el midterm exam, se está en medio, ¿ok? So, nice, Flor Elizabeth. Let's see. Estábamos aquí, right? Where are you from? Okay. So, we have right here, are you from Seoul? Qué pequeño veo esto. Okay. So, creo que por aquí nos quedamos, right? Ya no nos dio el tiempo como de practice this conversation, right? So, are you from Seoul? La voy a leer una vez rápido y luego la leen ustedes. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the Jeju. So it's your first language Korean? Yes, it is. Okay. So, no sé si hay alguna palabra, o lo vimos ayer, alguna palabra que sea nueva para usted. No, 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 no. Okay, so let's practice. Let's see. Vamos a ver. Gabriela Elizabeth, you will be Jessica. Francisco Javier, please be Tim. Okay. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family in California now. No sé cómo se pronuncia, but o boat. But. We're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from, no sé cómo se pronuncia, the jam. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is, right? Nice. Let's see, let's continue, okay? So let's continue. We have the grammar part right here. Negative statements, yes, no questions with be. Siempre que usted vea esto de be with be, se refiere al verbo to be, okay? Quiere decir que vamos a ver oraciones. Ya dijimos que statements es oraciones. Oraciones negativas, sí, no, preguntas con el verbo to be, ¿ok? So, ayúdenme a leer, voy a, léanme la primeras acá, las negatives sentences. Let's see, Elisa Arely, read the first one, please. I'm not from New York, todas. Ok, I am not from New York, ¿ok? Thank you, Elisa. Continue, Flor Elizabeth, the second one. You're not late. Perfect. You're not late. Jacqueline, the third one. She's not from Russia. Okay, she's not from Russia,
Russia, okay. Jennifer, Rachel, the number four. He's not from Italy. Okay, he's not from Italy. Okay, he's not from Italy. Italy está bien, okay. Uno sería British y el otro sería American, pero usamos más el American accent, right? So, Italy, Italy. Nice. Eric, Daniel, the next one. It's not English. Perfect. It's not English. Okay. It's not English. Nice. Continue. Daniela, Gloribel. We're not from Japan. Okay. Japan. So Japan. Nice. Thank you. We're not from Japan. Okay. Continue, Carla Liliana. Early. Okay. Thank you. You're not early. Early. Okay. You're not early. Nice. Brenda, Adriana. They're not in Mexico. Perfect. They're not in Mexico. Okay. Y aquí, mira, esto ya lo hemos visto. Okay. Weren't means we are. Es la contraction de we are. So let's continue with the questions. Claudia Jocelyn, the first question, y lea las dos respuestas, de las respuestas acá. Are you from California? I am. No. Okay, are you from California? You puedo decir yes, I am, or not, I am not. Okay, perfect. Let's see, continue. Aida, Marisol, the second one right here. I am early. You are. Sí, o no, no era esa. Yeah, that's the second one. Pero Mira. No. Okay. Am I early? Nice, okay. ¿Y las respuestas? Sorry. You are. You are not. Perfect. Very nice. Very nice. Continue, José Roberto. Thank me, Trevor. Nice. Is she from Brazil? Yes, she is. She's not. Okay, is she from Brazil, right? Brazil. Nice. Francisco, the next one. Disculpe, teacher, ¿cómo se pronuncia Chile? It would be like Chile, okay? It's Chile. Yeah. Is he from Chile? Nice. Yes, he is. No, he's not. Nice. It's he from Chile? Nice. Claudia Beatriz, the next one. Is it Korean? It is. It's not. Okay, nice. Is it Korean? Yes, it is. Not, it is. It isn't or it's not. Okay, nice. Continue. Vamos a ver. Ya no iba a quien preguntarle, Dios mío. Mi mudo. Yo no me he preguntado, teacher. Beatriz, ay, como no tiene cámara. Sí, sí, lo siento. Vaya, dele, es que a veces, fíjense, en serio, perdonen, pero yo soy bien honesta, ¿verdad? Para que usted me quiera como soy. Yo, a veces, al que no tiene cámara, a mí me da pena preguntarle porque yo digo, a lo mejor está trabajando, ¿verdad? Porque yo sé que algunos... Pues sí, por el trabajo o algo, ¿verdad? Una emergencia, se conectan, pero no están como al 100, digamos. Entonces, por eso yo a veces no les pregunto, no es que no los quiera, sino que yo por eso evito preguntar al que no tiene cámara, porque yo digo, a saber si ahí está en medio de una reunión en su trabajo o algo por el estilo. Pero qué bueno, Beatriz, cuando sea así, levante la mano usted para participar. Sí, ok, está bien. Sí, ahorita está tranquilo, entonces estoy, puedo en este momento. Ah, ok. So, go ahead, continue with the next one. Ok, sería, are you from China? Yes, we are. We're not.
Ok. So, aquí hay un error, ¿verdad? Porque mire, are you from China? Yes, you are or not, you are not. Le han dado vuelta aquí, miren, un error de libro. Vamos a ver. The next one, don't worry. The next one, continue, Francisco Javier. Are we late? Yes, you are. You're not. Okay, thank you. Are we late? Ahí sería, yes, we are, right? Or not, we are not. Okay, ahí está un error. The last one, are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. Okay, so, mire, acá estamos viendo oraciones negativas. Ya dijimos en la fórmula que tenemos que una oración negativa sería el sujeto, el verbo to be, el not y el complemento. Yo no soy doctor. I am not a doctor. Aquí está la estructura. Usted ya tiene esa fórmula escrita por ahí. Luego vienen las yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya te bañaste? No. ¿Estudiaste? Sí. ¿Ok? Por eso se llaman yes, no questions. Porque las respuestas van a ser sí. Entonces son preguntas cerradas. Preguntas cerradas prácticamente. Sería pregunta cerrada porque, o sea, no hay más de dónde dar respuesta. O un sí o un no. Okay. Y tenemos más adelante, vamos a ver las WH questions, aunque yo creo que ya vimos un par, la de where, what, ¿ok? Pero hay más, y tengo acá una imagen que les iba a compartir, denme un segundo que este mi chichi me jaló el teléfono para allá, espérenme, lo voy a alcanzar. Bien, les voy a compartir por acá las WH questions, que yo dije, qué bonita está esta imagen y pensé en ustedes para que vean cómo los quiero. Dije yo, esta imagen que puede quedar de pelos a los niños del básico 1, dije yo, para que aprendan WH questions, porque solo hemos visto el what y el where, pero no es solamente esa, mire. Ahí está el who, ahí está el where, y ahí en esa imagen pone como en qué momento yo la voy a utilizar, ¿ok? No, váyase para allá. Bien, decía, por ejemplo, who es para una persona, ¿ok? Y ahí hay un ejemplo, mire, who's that man? Como que ahí vaya pasando alguien y usted dice, ¿quién es ese? ¿Quién va? ¿Quién es ella? ¿Quién va ahí? Ese tipo de pregunta en español usted va a decir, who? Who is she? Who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Ok? Then where? Este ya lo vimos, que el where es para lugares. Where do you live? ¿Dónde vives? Luego tenemos el when. El when es para tiempo. ¿Ok? When did he arrive? ¿Cuándo llegó? ¿Ok? When do you study? ¿Cuándo estudiaste? Ah, mire, yo estudié el martes. ¿Ok? ¿Cuándo? When? ¿Ok? Then we have why. Why did you leave? Why you are learning English? ¿Ok? El why es por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué llegó tarde? Why did you come late? ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Ok? ¿Por qué? Then we have how. That means manner. How did you go? How es cómo. Si yo le digo, ¿cómo se va para su trabajo? How do you go to work? ¿Ok? Ese sería el how. Luego tenemos el what, que ya lo vimos. Es un objeto, una idea, una acción. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay, then we have which. Which sería una choice. Which car is better? Okay, which es como una opción. Por ejemplo, imagínense, yo le digo,
Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Hay un montón de colores. Usted puede escoger entre todos el que más le guste. Ahí yo cuando voy a dar opciones, voy a ocupar el which. Okay. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Le dice el blanco o el negro, el rojo o el azul. Okay. Which. Then we have whose. Mire, whose. Whose is possession. It means posesión. Okay. Whose book is this? Por ejemplo, usted dice, ¿de quién es este lápiz? Ese sería whose this pencil. ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es este zapato? Ok, ahí voy a usar el whose cuando yo quiero buscar de a quién le pertenece algo. Luego dice, what time? Ok, este es también para tiempo. What time did you get up? ¿A qué horas te levantaste? What time did you finish? ¿A qué horas terminaste? What kind? Es una descripción. What kind of car it is? Ok. What kind of car do you have? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de carro tienes? ¿Qué tipo de comida te gusta? What kind of food do you like? ¿Qué tipo de lo que sea te gusta? ¿Qué tipo de objeto tienes? How many, quantity, countable, cosas que usted puede contar. How many beds are there? Ok, ¿cuántas? Pero, ¿cuántas cosas que son contables? How many students, ¿cuántos estudiantes hay aquí? How many classes, ¿cuántas clases? How many va a ser para cosas que yo cuento. Esto, si usted no se le queda todo esto, no se preocupe, esto usted lo va a seguir viendo. Esto es como un extra que yo le estoy dando acá para que ustedes de ya vaya viendo que no solo hay yes, no questions. Estas son las WH questions, que aquí ya no es una respuesta sí o no, porque en la yes, no question le acabo de decir que usted va a decir sí o no. ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya trabajaste? No. ¿Ok? Pero en esta no hay una respuesta de sí. Estas por eso se llaman information, porque le están preguntando qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quiénes, de quién, cuántos. Entonces la respuesta nunca va a ser sí, ¿verdad? Si yo le digo, why do you learn English? Si yo le pregunto, ¿por qué está aprendiendo inglés? Usted no me puede decir yes. No, sí, ya sé que sí está estudiando inglés, pero ¿por qué? Why are you learning English? Ah, because of my job, por mi trabajo. Because I like the language, porque me gusta. Entonces, miren, la respuesta no es ni sí ni no, sino que es la razón, ¿ok? Cuando yo le digo, when is your birthday? No me va a decir usted, yes. No, le estoy preguntando que cuándo es su cumpleaños. Ah, my birthday is, y ahí me va a decir el mes, el día, el año, qué sé yo, ¿ok? So, how much, terminemos aquí, how much sería para quantity, pero uncountables. En inglés hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar, como por ejemplo el agua, ¿ok? How much water do you drink? ¿Ok? How much tea is there? So, how much va a ser para cuántos, pero cosas que yo no puedo contar. ¿Ok? ¿Cuánta arena hay en el mar? Espere, voy a ir a contar. No va a terminar, ¿verdad? Son cosas que no se pueden contar. ¿Ok? So, how long? Duration, length. How long did you stay? Es como cuánto tiempo te vas a quedar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Ah, mire, yo necesito una semana para la tarea. How long? ¿Ok? How often? Frequency. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia? How often do you go to the church? ¿Con qué frecuencia usted va a la iglesia? How often? How far? Distance. ¿Ok? How far is the town? Cuando usted le dice, mira, ¿y qué tan lejos está eso? Ah, mira, eso está como a 4 horas. ¿Ok? How far it is, puede decir usted. How far, ¿qué tan lejos? And how old? How old? ¿Ok? How old?
How old are you? ¿Cuántos años tiene? Ok, eso es de la edad, age, ok. How old is your sister? ¿Cuántos años tiene su hermana? How old is your father? ¿Cuántos años tiene su papá? Las respuestas aquí, ninguna es sí o no, porque estas son information questions. Aquí la respuesta siempre va a ser algo diferente a un sí y un no. Ok, so ahí tenga esas WH questions, en un futuro usted lo va a ver eso y ya usted pues ya va a saber, no se va a quedar ahí en la luna como, hey, ¿y eso qué es, verdad? Eso de how many, how much, por lo menos, tal vez yo no espero que se los pueda todos en este módulo, pero menos la, por lo menos la noción, ¿verdad? Hey, yo me acuerdo que aquella maestra dijo eso de how many. No me acuerdo bien, pero ya lo he escuchado. Por lo menos usted tiene ahí la noción. Ok, so let's continue. Tenemos tiempo para este ejercicio. Nos vamos a ir rapidito a los equipos. And it says complete the conversation, then practice with a partner. Ok, so hay que completar, mire, esta conversación. Algunas son preguntas, algunas son oraciones positivas, algunas son negativas. Póngale mente ahí y trate de resolverlo, ¿ok? Vamos a hacerlo con los compañeros para que se nos haga más fácil. No sé si está claro lo que vamos a hacer. ¿Sí? Yes, teacher. Ok, perfect. No se me duerman, no se me duerman. ¿Ok? So, vamos a los equipitos. Tenemos 4 minutos para resolver esta conversación. Participemos todos. Ayudémosle a los compañeros a resolver esto, ¿ok? Tokio. Esa tengo dudas, no sé cuál es. Para mí es que solo A. Que estaban los ejercicios. Porque si le preguntan ellos, es there. Si le preguntan nosotros, es we're. Ajá. Entonces es there. O entonces, there. Es o are you from Tokyo? Pero el you está singular. Ese está para uno. Vaya, entonces es are nada más. Are you from Tokyo? Ajá. Are you,
are you from Tokyo? Y la otra sería, are you from? Are I not? No. Es que esa me tiene confundida. Y a mí también. Igual a mí. Entonces, en esta sería que él dice que no es de, que no es de Tokio, entonces sería no are not, y de ahí le dice yes are from Quito, o no sé. Le pregunta si ellos dos son de Japón y le dice que sí, we are. De ahí le pregunta que si es de Tokio. Le dice que no. Y él le dice que no, y luego le contesta, no, no, soy de Tokio, soy de Quito, Kioto, no sé. Pero entonces sería, no, tiene que ser, no, I'm not, porque le está preguntando solo a uno. No, I'm not. I'm from Kioto. Y de ahí sería, sí, soy de... de ahí sería sí soy de Kioto, ¿verdad? Sí, I'm from Kioto. Ajá, I'm from. De ahí la número dos es is, ¿verdad? Is Laura, is from, Laura from the USA. Vaya, digamos en la número dos, en la A sería no, ahí, no. She's Laura from the USA. No, pero ahí es is nada más, creo yo. Solo is Laura, no. La segunda es la no, is not, creo que es. No le está preguntando, ajá, porque en la parte. Porque ¿perdón? La parte de abajo le está diciendo que no es de ahí, ajá, ¿verdad? Entonces sería is, siempre. Is, no, Laura, en la letra A es if y en la letra B es she. ¿Verdad? Sí. Porque sí, están hablando en tercera persona. Les por eso les decía. Laura es de allá. Por eso les decía donde dice she is, arriba, she is Laura from the USA. No, porque sí es la tercera, es la persona, es Laura siempre. Entonces, como que cayéramos dos veces en lo mismo. Como dice el nombre de Laura, no sé, no lleva el she, solo lleva el is. Is. Bye. Y en la B sería entonces it. No, no, she's not. Exacto. No, she's not. Y en la A sería, are she from London? Is she from London? Sí, yes. Ella es, dice. Is. Así sería, ¿verdad? From London. Pero sus parientes son de Italia, dice. Ajá. Is, en la B sería, is she from London, ¿verdad? Y de ahí sería, yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Ajá, yes, she is. But, Después va, they're not from the UK. They're, porque habla de sus padres, de los dos. Dice, they're not from the UK. Y en la siguiente A sería is, pero lleva una S en Laura. Pero porque está preguntándole los lenguajes. Entonces sería, quiero ver. Y sería siempre. No, no. Porque está hablando en plural. Laura, está hablando Laura, de los apellidos, el de los lenguajes de ella. Quiero ver. Sería X. Creería yo que es is. Ajá. Creo que es is. Es la respuesta primero. O it's. Is Laura. Is Laura first it's language Italy? Mm-hmm. No, it's not. Yo tengo el apóstrofe con la F
quiere dar como... Ok, welcome back. Creo que ahí hubo un grupito ahí que no le hallaba al final, pero mi modo, teníamos que salirnos ya porque ya nos habíamos pasado de los 5 minutos reglamentarios. Ok, so vamos a ver cómo nos queda ahí. Si no logro terminar, hágalo ahorita porque no sabemos si a usted le voy a preguntar el que no cabale, el justo, el que no hicieron. Le toca a usted. Bien. Let's see, vamos a ver. So, acuérdese que acá lo que usted va a hacer es esto, mire. Negative, yes, no questions, ok. Y las respuestas también, ok. So, vamos a ver, inicie por favor. Vamos a ver. Elisa, Arely, después le vamos a dar a Gaby, ok. Elisa, Arely, empiece usted, number one, letter A. Facilito el ejemplo. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Okay, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Okay, Japan. Nice. Daniela, continue with the letter B. Claribel. Yes, we are. Perfect. Yes, we are. Continue, Francisco Javier, letter eight. Oh, are you from Tokyo? Oh, are you from Tokyo? Brenda, Adriana, letter B. No, it's not. I'm from Kyoto. Mm-hmm. Ajá, pero acá la pregunta es, are you from Tokyo? Tokyo, ajá. No, no, I'm not. Okay, no, no, I am not, right? Not. No, I'm not. Y luego le dice, I'm from, Kyoto. Okay, Kyoto es una ciudad de Japón, right? So, no, I am not, I'm from Kyoto. Nice, José Roberto, number two, letter eight. Robert, you are on mute, Robert. Excuse me. Number two. Sí, hoy sí. Number two, letter eight.
Is Laura from the USA? Okay, is Laura from the US, right? US. Continue, Claudia Beatriz. No, she's not. She's from the... Ahí sí no sé cómo se pronuncia. ¿Y las letras, el abecedario? Okay. U, U, la U es U, right? U. Nice, thank you. Yeah, UK, nice, Claudia. No, she's not, right? No, she's not, she's from the UK. Continue, let's see, Gedeón, ya apareció Gedeón. No sé si está listo ahí, Gedeón. I'm ready. Nice. Number two, letter A, right here. Is she from London? Perfect, yes, she, continue. Yes, she is, but her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not, it's English. Yay, perfect, nice, okay. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. Okay. Entró afilado, Miss. Mire, Gedeón viene con filo este día. No, para que vean que viene más que afilado. So, it's nice, right? At the end it says, quiero ver, our parents, they are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Okay, nice. Vamos a ver el último. Tenemos unos minutitos aún. Vamos a ver a quién. Gaby, Gabriela, Elizabeth, usted, number three, letter eight. They are, sería, ¿verdad? O, that's a question. They're Selena and Carlos from the Mexico. Uh-huh. Gabriela, ¿qué es lo que va primero no, en una? ¿Qué es lo que va primero en una pregunta? Verbo to be. Ah, el verbo to be. Is Selena and the Carlos. Pero ¿por qué no? Is si son dos. There is es hay. No, el verbo to be, Gabriela. Estaba bien con el verbo to be, pero son dos personas aquí, Selena y Carlos. Quiero ver. Are. Muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? Continue, Eric. No are, ¿verdad? No are. ¿Cómo? No pero, are. Ya me equivale, pero quiero ver. Are Selena and Carlos in from Mexico? No are not, ¿verdad? Ahí sería respuesta, ¿ok? Sería el not y el sujeto. Are. No, ese es el verbo to be, are. No. Pero ¿por qué am si no es usted, sino que es Selena y Carlos? They are. Muy bien, ya ven. No, they are not. Continúe, Gabriela. No, they are. Allí sería are from Brazil. Esa no es pregunta, esa es oración positiva. A la perica. quiero ver. Quiero ver. ¿Cómo inicia una oración en positivo? I'm from Brazil. Pero am usted, Brazil. ¿Usted o ellos? Ah, no. Entonces serían they're from Brazil. Ah, they are from Brazil. Ok, por ahí vamos. Ya ven, hay que ponerle un poquito de pluma a esto, ¿verdad? Vaya, Eric, continúe usted, Eric, please. Eric Daniel, aquí vamos. Letter 8. Hello.
And are you from Brazil too? Sure, continue. No. I'm not. I'm from Peru. Nice, continue. So, are your first language Spanish? Your first language Spanish? Yes, it is. Nice, okay, nice. Siempre acuerden el juego de los sujetos. Yo veo el sujeto que es art, ¿en qué decir art? ¿Verdad? Veo el sujeto que es un ist, right? So, el verbo to be is, no me puedo confundir entre los sujetos y el verbo to be. Ya eso está claro, ¿verdad? Yo no puedo decir I'm is, I am. Yo no puedo decir he are, he is, right? Yo no puedo decir we is, we are, ¿ok? Esa parte es la que usted tiene que tener, pero bien clarísima. Porque mire, cuando le pongan una oración, no le van a decir, ah, este es is, este es plural, are. No, usted tiene que analizar si es una persona, si son dos, si es tercera persona y etcétera, ¿verdad? Pero vamos bien, logramos completarlo. Me preocupara que me dijeran, mire, ahí no le hallamos, la verdad que a saber cómo es eso. Ahí sí hay un problema, pero de una o de otra manera lo resolvemos y lo resuelven ustedes, la verdad. Yo les voy ayudando, pero quien da la respuesta son ustedes. Elizabeth Flor, dígame. Teacher, disculpe, dijo que hoy iba a mandar el porcentaje de asistencia. Sí, la verdad, no me acordaron. Por aquí nos vamos a quedar. El lunes continuamos aquí con estas imágenes y ya. El porcentaje de asistencia no lo puedo compartir, esa parte donde ese archivo donde se pasa la asistencia ni siquiera lo puedo proyectar porque por ellos no lo permiten. Entonces, igual esto yo no lo puedo compartir en un mensaje, pero sí se lo voy a decir para que usted sepa cuánto porcentaje usted lleva de asistencia en la plataforma. Usted sabe, se va a la parte de progreso y ahí le va a decir que el porcentaje que usted lleva y usted tiene que saber que tiene que tener 80 al final del módulo para pasar. Si no tiene 80, no pasa. Igual acá en la asistencia, usted tiene que saber que tiene que tener 80. La asistencia se basa en los minutos conectados. Creo que los que estuvieron el primer día conmigo expliqué eso. No se vale venir a las 9 presente, se sale de la reunión y venir 5 a las 10 presente. Pues yo le voy a poner asistencia porque usted me ha contestado, pero los minutos conectados son los que le van a dar el porcentaje de la asistencia. Quiere decir que usted en este día, usted tiene que tener 60 minutos de conexión en la reunión porque eso dura la clase. Pero como usted solo vino al inicio a decir presente y al final a decir presente, la plataforma va a decir, ah, fulanito tiene 6 minutos de asistencia, 3 al inicio y 3 al final. Quiere decir que de los 60 minutos usted solo va a obtener 6 minutos. Quiere decir que su asistencia de este día va a ser de un 10% en lugar de un 100% si usted estuvo toda la hora. Entonces, con esto usted tiene que entender y saber que si usted viene al inicio a decir presente, pero se sale de la reunión, es como que no ha venido, porque los minutos conectados son los que cuentan. ¿Ok? La aplicación va a reconocer, por eso es importante sus dos nombres y sus dos apellidos, porque la aplicación va a reconocer por medio de su nombre, fulanito estuvo conectado 60 minutos. Sutanito solo estuvo conectado 50 minutos. Menganito estuvo conectado 30 minutos nada más. Entonces la aplicación, no yo, la aplicación de Zoom saca esa información. Entonces basada en esa información le va a ir dando el porcentaje de asistencia. En este momento le voy a mencionar la asistencia que usted tiene hasta el día de ayer. Aquí había que sumar lo de ahora porque eso va a aparecer, lo de ahora va a aparecer el lunes. ¿Ok? Acá está hasta el día de ayer.
el porcentaje que usted debería de tener es de 37.5. Si usted no ha faltado ningún día y se ha conectado toda la hora completa, usted tiene que tener 37.5. Si no se ha conectado un día, obviamente va a tener menos. Si no se ha conectado la hora completa, obviamente va a tener menos. Entonces voy a decir el nombre y su porcentaje. Tenga presente que el deber ser es 37.5. Si usted anda bien abajo de ese 37.5, hay un problema. Pero si usted anda cerca del 37.5, quiere decir que usted está bien. Vamos a ver. Quiero ver. Dios mío, ya me había ido a otra lista yo. Espérenme, quiero ver. Esta es la lista de nosotros. El porcentaje que usted tiene que tener, perdón, es de 43.75. Porque es ya casi el 50%. Con ahora tendría que obtener el 50%. Voy a mencionar a usted. El mayor es 43.75. ¿Qué pasó? Sorry. Ya estoy ya de pelo de mi niño. Agustín tiene 36.98. Aida tiene 43.75. Beatriz tiene 31.25. Brenda Adriana tiene 43.75. Celia Verónica 37.29. Claudia Beatriz 43.54. Claudia Jocelyn 43.75. Daniela Gloribel 43.75. Edwin Ernesto 43.54. Elisa Arely 40.63. Eric Daniel 43.75. Flor Elizabeth 37.19. Francisco Javier 43.65. Gabriela Arely, Dios mío, 8.63. Gabriela Elizabeth 34.90. Gedeón 42.08. Jacqueline tiene 43.13. Jennifer Rachel 43.75. Excelente. Jorge Antonio 12. José Edgardo 37.71. José Roberto 43.75. Excelente. Juan Carlos 26.56. Bastante bajo. Carla Liliana 44.06. Como le digo, este porcentaje lo da los minutos conectados. Quiere decir que si usted solo viene a decir presente y me voy y vuelvo a entrar al final, obviamente su asistencia no va a llegar al 80%. ¿Okay? Bien, valídeme por favor que está presente Edwin Ernesto. Edwin Ernesto no está. Gabriela Arely. Gabriela Arely. Gedeón Isaac. I'm here. Thank you. Jorge Antonio. Jorge Antonio no está. José Edgardo. José Edgardo no está. José Edgardo Méndez. Bien, ahí está entonces. A los que no los menciono ya saben. So time is over. Mañana no hay clase, no vaya a venir. Nos vemos el lunes, termine la plataforma y ya tienen el porcentaje. O sea, venir a decir presente es importante, pero más importante es permanecer en la reunión. Porque si usted se loguea tarde a la reunión, pierde minutos valiosos y el problema es que al final, si usted no llega al 80%, yo no puedo hacer nada. Ahí va a tener usted que ver con los administrativos cómo le va a hacer, porque yo no pongo notas, el sistema las pone solitas. Entonces, si no llega al 80, ¿verdad? Si llore, chille, patalee, yo no puedo hacer nada. Y va a tener usted que ver con los administrativos, pero hasta donde yo sé, pierde automáticamente el cupo. ¿Ok? Así es que conéctese. See you on Monday, ¿ok? Enjoy your weekend. Good night, bye bye, take care. Good night, nos vemos teacher. El lunes. Good night. Bye bye. See you on Monday.